Todos estaban reunidos en la acogedora mesa para cenar, sumidos en un ambiente cargado de tensión que no había pasado desapercibido. Gildis, con su presencia fuerte y serena, tomó la palabra, rompiendo el silencio que se había apoderado del lugar. «Siento que hay un tema que necesita ser abordado», comenzó, mirando a todos a los ojos, buscando entender la razón de la molestia generalizada que se percibía en la sala. Erin, el hijo de Alit, levantó la ceja en señal de sorpresa y confusión. «¿Por qué todos parecen estar molestos?», inquirió. Sin embargo, el silencio persistió, llenando el espacio como un denso manto de incertidumbre. Fue Lila, siempre directa y decidida, quien finalmente decidió revelar la verdad que pesaba sobre todos. «Se trata de Sajika», dijo en un tono que denotaba preocupación. «Ha regresado a la empresa». Estas palabras desencadenaron un revuelo de emociones en la mesa. Alit, con un gesto sombrío, asintió confirmándolo. Explicó la situación económica apretada que enfrentaban como empresa y como Sajika, con su experiencia y conocimientos, había sido contratada para ayudar a resolver los problemas financieros en un plazo de 2 meses. Era una solución temporal, según Alit, para evitar una crisis mayor. Gildis, como esposa y parte integral de la familia, no pudo ocultar su enojo y desconfianza. Conocía a Sajika y sus maquinaciones del pasado, sabía que había más en juego que solo problemas financieros. La sombra de la desconfianza se cernía sobre la mesa, dejando a todos en un estado de intranquilidad y aprensión. Era evidente que Sajika no solo estaba allí para ayudar con los problemas económicos. Gildis se preguntaba en silencio qué oscuros planes podría tener Sajika en mente y cómo podrían protegerse como familia. Estaba claro que esta situación estaba lejos de resolverse con la contratación temporal de Sajika y que enfrentarían desafíos y decisiones difíciles en los días por venir. Kayak y Ender estaban sumamente preocupados. La noche había avanzado y Jigit, el exnovio de Lila, aún no daba señales de vida. La inquietud en la atmósfera era palpable, impregnada con la oscuridad de la noche. Con el corazón en un puño, decidieron tomar medidas y se dirigieron en la camioneta hacia el último lugar donde se le había visto. Lila estaba llena de ansiedad y temor por lo que podrían encontrar. Las historias turbulentas del pasado con Jigit la atormentaban mientras avanzaban por el oscuro camino. Gildis, siempre comprensiva y sabia, le recomendó a Lila que dejara de lado sus diferencias pasadas y se centrara en ayudar a encontrar a Jigit. En este momento, lo más importante era asegurarse de que estuviera a salvo. Finalmente llegaron a una casa apartada donde supuestamente Jigit se encontraba. Lila, con el corazón en la mano, se aventuró a entrar. Sin embargo, al encontrar a Jigit, este estalló en furia. Parecía que llevaba mucho tiempo acumulando resentimiento y dolor, y no estaba dispuesto a escuchar razones en ese momento. No quería tener nada que ver con ellos, ni siquiera con sus padres, Kayak y Ender. La situación se volvía cada vez más difícil y desgarradora. Jigit se encontraba en un estado emocional tan frágil que parecía haber perdido toda perspectiva. Kayak, con paciencia y amor, intentaba calmar a su hijo, que había caído en un agujero oscuro y profundo de desesperación. Ender, con su presencia serena, buscaba palabras reconfortantes para ayudar a Jigit a ver más allá de su dolor. Estaban en una encrucijada, enfrentando un desafío emocional inmenso. La noche se prolongaba y la incertidumbre se cernía sobre ellos, dejando en el aire la pregunta de cómo podrían encontrar una salida de esta difícil situación y ayudar a Jigit a encontrar la paz que tanto necesitaba. Ender y Kayak se encontraban en una encrucijada emocional, una situación en la que el amor verdadero y las decisiones apresuradas chocaban de frente. Jigit, con su corazón roto y en un estado de desesperación, les había planteado la idea de que se casaran, creyendo que así podrían mantener cierta estabilidad en su vida. Aunque Kayak y Ender sabían que esta propuesta era errónea y que su amor por Jigit no debía llevarlos a un compromiso falso, se encontraban atrapados entre su compasión por su amigo y su propia lucha interna. La idea de casarse sin amor era difícil de aceptar, pero también sabían que Chikwis necesitaba apoyo en este momento tan crítico. Mientras debatían sobre la posibilidad de aceptar esta inusual propuesta para calmar la tormenta emocional que azotaba a Jigit, Sajika escuchó todo desde detrás de la puerta. La noticia la llenó de ira y celos. Ender, su rival, aceptaría casarse con Kayak, su propio hermano, para cumplir el capricho de Chikwis y brindarle consuelo.
Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Sajika también sabía que esta era una solución temporal y que no resolvería los problemas reales que afligían a la familia. Ella misma había vivido con la sombra de decisiones impulsivas en el pasado y comprendía que el amor verdadero no podía forjarse bajo presiones externas o circunstancias inapropiadas. Sajika decidió que era hora de dejar de lado su enojo y celos momentáneos. En lugar de ser parte del problema, decidió ser parte de la solución. Se acercó a la puerta, respiró profundamente y con determinación en su mirada, entró para unirse a la conversación y ofrecer su perspectiva sobre cómo podrían abordar esta situación de manera que todos pudieran encontrar su camino hacia la felicidad y la estabilidad emocional. Sajika no podía contener su enojo mientras hablaba con Jigit en privado. Las palabras de reprimenda salían con fuerza de su boca, expresando su frustración y preocupación por la situación. «¿Cómo puedes hacerle esto a papá, Jigit? ¿Estás poniendo todo en peligro? ¿No te das cuenta?» Jigit, visiblemente afectado por la fuerte reprimenda, intentó explicarse. «Sajika, solo quiero que mis padres estén juntos. Mi infancia fue difícil y sé lo importante que es tener a ambos padres presentes. No hay otro motivo detrás de esto». Pero Sajika no estaba convencida. La sombra de la desconfianza se había apoderado de su mente. Había escuchado rumores sobre Jigit y sus conexiones, rumores que insinuaban que podría estar involucrado con Nadir, un mafioso peligroso. La idea de que Jigit pudiera estar manipulando la situación por motivos ocultos la preocupaba enormemente. «Jigit, no sé si te creo», dijo Sajika con voz temblorosa. «He escuchado cosas que me hacen dudar de tus verdaderas intenciones. ¿Realmente estás haciendo esto solo por papá y mamá, o hay algo más?» Jigit miró a Sajika a los ojos con sinceridad. «Te prometo que solo quiero ver a mis padres juntos. No hay ningún interés oculto, ninguna conexión con nadie peligroso. Solo quiero que la familia se una de nuevo». Sajika estaba en una encrucijada emocional. Aunque seguía preocupada y desconfiada, pudo ver la sinceridad en los ojos de Jigit. Sabía que era importante ceder y comprender la perspectiva de su hermano, pero la sombra de la duda persistía. Decidió darle una oportunidad a Jigit, pero con la promesa de mantenerse alerta y proteger a su familia de cualquier posible amenaza externa. A partir de ese momento, estaría más vigilante que nunca para asegurarse de que nadie pudiera dañar a su querida familia. La confesión de Kayak dejó a Leila atónita. El impacto de sus palabras se clavó en su corazón, un dolor agudo que parecía partirlo en dos. Las lágrimas empezaron a emerger en sus ojos, pero luchó por mantener la compostura, ansiando entender la situación desde la perspectiva de Kayak. «Kayak, no sé qué decir», murmuró Leila, luchando por encontrar las palabras adecuadas mientras la tristeza y la confusión la invadían. «¿Nuestro amor no es suficiente para detener esto? Para que no hagas algo que sabes que está mal para ti». Kayak tomó la mano de Leila con ternura, su mirada llena de angustia. «Lo siento, Leila. Esto es un sacrificio que creo que debo hacer por el bienestar de mi hijo. Pero también me duele mucho hacerte daño de esta manera. No quisiera perderte, pero no puedo pedirte que esperes por mí en esta situación incierta». El corazón de Leila se agrietaba mientras intentaba asimilar las palabras de Kayak. La lucha entre su amor por él y su deseo de que él hiciera lo correcto por su familia la tenía atrapada en un torbellino emocional. Sabía que debía pensar en su propio bienestar, pero también sentía una profunda empatía por la difícil posición de Kayak. «Te amo, Kayak», dijo Leila con voz quebrada. «Pero necesito tiempo para pensar. No puedo prometerte que esperaré, pero tampoco puedo negar lo que siento. Solo deseo que encuentres la felicidad y que todo se resuelva de la mejor manera para todos». Kayak asintió con tristeza, reconociendo el dolor que había causado a Leila. Sabía que había lanzado una sombra sobre su relación y que se enfrentaban a un futuro incierto. Mientras se separaban esa noche, Kayak y Leila se aferraron a la esperanza de que, de alguna manera, podrían superar esta tormentosa prueba y encontrar la paz en sus corazones, independientemente de lo que el destino les tenía preparado.